El Fafar celebra l'ofrena a la Mare de Déu del Do. L'acte es va dur a terme el diumenge 20 de març a les 6 hores com a conseqüència de les condicions climatològiques. Aunque lloviendo y aguantando debajo la lluvia, pues también tiene para mí ese toque especial, ¿no? Veníamos a darle las flores a la Virgen, a hacerle la ofrenda, es igual que llueva, que no es igual que te mojes, que no, lo importante era venir a hacer la ofrenda a la Virgen. La pluja no va detindre a la comunitat fallera d'Alfafar, que va entregar amb emoció els seus rams a la Mare de Déu del Do. Ha sido un poco raro porque no hemos podido hacer la ofrenda el día que tocaba, pero bueno, con mucha emoción y con muchas ganas de poder traerle las flores a la Virgen y muy emocionada de poder cerrar este ciclo. Feliz y triste al mismo tiempo porque se han acabado las fallas, la diversión, la pólvora, se ha acabado todo. Pues el último día hemos tenido un poquito de agua, pero que estaba previsto, ¿no?, que tuviéramos una semana lluviosa, pero también hay que pensar pues que en el fondo pues hace falta, ¿no?, para la situación que estamos viviendo, pero aún así se ha podido disfrutar, se ha podido vivir, hemos estado en Germanor, hemos interactuado entre las fallas, no ha habido ningún acto que se haya suspendido, sino solamente pospuesto, y al final pues han salido las fallas como tenía que salir el ejercicio 2022. Malgrat el temporal, les comissions falleres del municipi varen poder celebrar i gaudir de les falles 2022, cosa que no feien des de l'any 2019. Muy orgulloso de las fallas mayores, de los presidentes que han pasado una pandemia, hoy la ofrenda llueve, también hemos tenido problemas con algún monumento que se ha desplomado, o sea que muy contento y muy orgulloso de los siete presidentes y las siete falleras mayores. Amb l'ofrena a la Mare de Déu del Do, Alfafar dona per finalitzada la festa fallera. Ara ja l'Ajuntament, junt amb la Junta Local Fallera i les comissions, es posen mans a l'obra per preparar les falles 2023.